Estamos en presencia del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón y también presidente de la Comisión de Obras Públicas de Urbanismo. ¿Y con quién vamos a dialogar sobre este tema de la regeneración urbana? Doctor, hacíamos una remembranza de lo que la semana anterior se manifestaba de que había una garantía de los contratistas de 10 años por los trabajos, pero veíamos la entrevista con el ingeniero Vallejo, que manifiesta que, o sea, no es una garantía de los trabajos, sino más bien del cumplimiento del proyecto. ¿Cómo está esta situación? Mira, buenas noches, señor Eloy. Buenas noches, distinguido público televidente de las comunidades de La Asunción, San Gerardo y Girón. Realmente es la oportunidad para hacerles conocer al pueblo de Girón que anteriormente yo me refería a la cláusula 17ª, responsabilidad del contratista. En el punto 1701, el contratista manifiesta de la siguiente manera: no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940, iben hasta por 10 años a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra. Entonces a eso me refería, que era por vicios ocultos, como ya manifestó en su entrevista el ingeniero Vallejo, pues sería que no cumplieran con las especificaciones técnicas escritas en el estudio. Pero esto nos ha traído realmente, es una herencia que tenemos de la administración anterior. Realmente hay algunos vacíos que se han llegado a comprobar. No hay un estudio completo de cómo se van a realizar la junta de los bloques. Realmente ustedes pueden ver un adoquín, es irregular por todos sus lados. Entonces, al colocarle un colchón de arena, yo, mi percepción también es igual, que no va a quedar bien, porque el peso se va a sentar de un lado, el agua, como tenemos más de 6 meses de invierno, se va a lavar la arena y vamos a perder la obra. Entonces, hemos tenido dos acercamientos o reuniones para tratar de solucionar el problema con los contratistas y la municipalidad. Reuniones que realmente nos favorecen. ¿Por qué? Porque vamos a ver las verdaderas falencias que tiene el estudio. Y eso nosotros nos ha tocado corregir, nos va a tocar corregirlo. ¿Por qué? Porque queremos que la obra sirva de una mejor manera y sea duradera en el tiempo. El día de hoy, el señor contratista, ingeniero Herbes, nos ha hecho llegar un oficio en el que realmente manifiesta los problemas que se van a dar si hacemos la obra, lo ejecutamos como está el estudio. Para ellos no hay ningún problema de ejecutar la obra porque van a cumplir con todo lo que está en el estudio. Pero el problema es la que nos preocupa, es la durabilidad. ¿Será factible? ¿Será no factible? Hemos pedido el día de hoy, que tuvimos otra reunión, un informe técnico y jurídico para llegar a una conclusión. Y realmente yo sí pienso que deberíamos, si es que está mal, rectificar y poner el adoquín embebido en cemento para que la obra tenga una buena durabilidad. Si es que eso, y eso también nos va a costar un poquito más porque ese rubro no estaba contemplado en la obra. Ya. Ahora, en cuanto a lo técnico que nos manifiesta, doctor, entonces ustedes han visto que lo factible es, como plantean los contratistas, que se haga una base de cemento y sobre esa colocado los adoquines. Sí. De esa forma sí se va a garantizar de que no sea un inmediato deterioro de la calzada. Así es, sí. Eso. Además, se pidió una ampliación del estudio. No hay un estudio completo de la junta de los adoquines. Es una falencia también en el estudio. ¿Por qué? Porque en el estudio está contemplado que van unidos los adoquines y en el centro tiene arena para que se vayan ajustando a través de vibración. No, pero en el contrato está especificado, contratado una mezcla de hormigón de 300 para realizar la junta, para la unión. Entonces no hay concordancia en el estudio
con lo que contrataron también. Ese es otro problema que nosotros entonces tenemos que completar el estudio de cómo vamos, cómo mismo va a quedar la junta de los adoquines. Tal vez será un rubro pequeño que tengamos que gastar, pero debemos estar seguros que la obra debe estar bien realizada. ¿Hubo apresuramiento por parte del alcalde anterior para querer empezar esta obra con estas falencias que usted, que al criterio de usted se han detectado? Es posible que hubo un apresuramiento, no se hizo los estudios completos para realmente, o no se socializó con los técnicos y no se les preguntó realmente las verdaderas falencias o las bondades que tenía ese estudio, porque ahí ya se hubieran dado cuenta que no iba a dar resultado, entonces se hubiera mejorado. Pero lo presentaron así y así lo subieron al portal con esas debilidades y nosotros es obligación de tratar de remediarlo ahora. No podemos continuar con una obra que no va a dar resultado. Sería una gran irresponsabilidad de esta administración continuar como está ese estudio. Entonces yo creo que en la medida de lo posible tenemos que terminar con el estudio y ver cuánto más o menos nos va a costar ese hormigón donde van a ir asentados los adoquines. Para esto ya estamos haciendo unas proformas, como le dije, ya los informes técnicos, y yo creo que para la próxima semana el Consejo tendrá que decidir también el fiscalizador, que es el que va a controlar todas las especificaciones técnicas, y se decidirá a ver cuál de los dos propuestas vamos a realizar. En definitiva, lo que queremos es que la obra sea bien realizada y que nos sirva para largo tiempo. Ya, eso en cuanto al aspecto técnico que nos manifestaba doctor Coronel. Ahora, en el aspecto jurídico, ¿hay inconvenientes por los retrasos, por el préstamo que se hizo para poder financiar esta obra? Sí, en los temas jurídicos realmente se ha delegado al ingeniero de planificación que haga los acercamientos con el Banco del Estado, que es el que nos ha proporcionado la plata. ¿Para qué? Para explicarle que en el proceso de transición y haber encontrado ciertas fallas nos permitan arreglar y prorrogar el plazo. Todavía no se han pronunciado por escrito, pero la probabilidad es buena que nos van a acceder ese plazo hasta nosotros arreglar este asunto del colocado del hormigón. Ya, ¿para cuándo aspira usted ya que esté todo esto saneado y que puedan reiniciar los trabajos? Nuestra ambición sería que comience lo más pronto posible para que antes de fin de año tener la obra, pero estamos haciendo todas las gestiones necesarias ante el Banco del Estado, ante los ingenieros, haciendo las consultas necesarias para dar los pasos en firme. No quisiera comenzar una obra y después tener que parar porque falta algún estudio. Más bien antes de comenzar, antes de causarles una molestia a la ciudadanía, porque eso también es otra cosa, cuando se comienza un trabajo siempre es una molestia a la ciudadanía y ahí tendrán que disculparnos, pero trataremos de ser lo más breves y que se cumpla en los plazos establecidos para no causarles molestia. Bueno, esperemos que así ocurra, doctor. Ahora, en otro tema, usted quería comentar también lo que se aproximan festividades aquí en el Cantón Girón. Doctor, antes de ello, tenemos una consulta. Yeah. Romel Alvear dice, ¿cuál será el costo de la obra? Ya, yeah. El costo más o menos de la obra, de lo que tendríamos que renegociar sería el embebido de los adoquines en cemento. Eso más o menos aproximadamente, no está hecho los cálculos, sino los técnicos nos han dicho que estará entre 50.000 y $55.000. Entonces el costo total de la obra sería más o menos a través de $450.000, porque estaba 400.581.27. Si nos costara los 50.000 y si va a dar una durabilidad de unos 20 años, entonces nos costaría 450.000, sí. Algo añadir a esto la fiscalización que estaba por los 30.000. No, la fiscalización aquí, yo no sé eso cómo debíamos hacer, porque aquí hay un rubro para la fiscalización. Ya. Está contemplado la fiscalización. Dentro de esto está como 5 o $6.000
que va a costar la fiscalización, ya está establecido aquí. Se manifestaba sí. $30,000. Sí, entonces, claro, si contratamos una consultoría externa, eso nos cuesta entre el 8 a 10% del costo de la obra, total de la obra. Entonces, a eso se refería el cálculo. Si costaba 400, el 10, son $40,000. Pero yo creo que vamos a contratar unos técnicos, nos hace falta en la municipalidad para que se encarguen de la fiscalización y estemos más informados de lo que sucede. Serían empleados municipales, pero que tienen que hacer la fiscalización. Así es, contrataríamos un ingeniero para que haga la fiscalización y a ver si después lo requerimos para otras obras, se seguirá quedando, si no, pues terminaría esta obra y sería así. ¿Se optó por un ingeniero? Está por decidirse todavía. En la sesión del ingeniero sí, o arquitecto. Ya, debe ser ambas cosas. A nosotros nos interesa tener un ingeniero para la parte estructural y nos necesitamos tener un arquitecto para la parte urbana, para los diseños, porque usted verá que las obras, todas las obras se componen de dos partes, arquitectónica y estructural. Entonces tenemos que estar seguros de lo que pase en ambos ámbitos. Ya. Ahora sí, vamos, hemos saldado esta consulta de Rommel Albert desde los Estados Unidos. Y vamos al Corpus Christi, doctor. ¿Algunas novedades usted tiene que comentar? Sí, estábamos preocupados también por las festividades. Realmente la municipalidad debe ir tomando parte ya. Si bien decimos que debe participar en lo turístico, entre la municipalidad, estas son fiestas que acuden personas de todo el país acá, a nuestro señor de Girón. Entonces debemos darle una atención, debemos darle una nueva visión a nuestro cantón. Nos hemos reunido con el señor comisario municipal para que él se encargara de ordenar los puestos de comida, puestos de venta de zapatos, de artesanías y todo, que esté, dar otra visión a nuestros. Incluso enviaremos un oficio a Email para que, si esos días nos puede atender con dos recolecciones de basura, la cosa es que anoche, usted sabe, los animales, los perros, cómo dejan esas calles, pero ensuciar. Entonces, esa imagen queremos tratar desde la municipalidad también, aportar con algo, irnos introduciendo ya al turismo, darle otra visión. Qué mejor si pudiéramos hacer propaganda en la provincia, a nivel de todo el Ecuador. Acá viene la gente, entonces eso es lo que queremos, atraer a los turistas. Y otra cosa también, la parte que cavaron para iniciar la obra, eso lo vamos a tratar de pasar un rodillo para que ahí se hace la procesión de corpus, de todo eso, para dar a los feligreses un espacio para que puedan dar la vuelta con su procesión. Todo eso estamos empeñados en hacer, quizás ya en estos días le podamos pasar el rodillo para que esté esa parte de la calle que dañaron, pues sacando los adoquines, esté viable para esos días de la fiesta. Ya. Entonces, va a haber también ordenamiento, nos decía, en cuanto a las vendedores ventas, sí, ocasionales que vienen. Así es. ¿Se les va a dar algún tiempo límite porque saben quedarse de aquí hasta la fiesta de toros? Ah, sí, algunos sí, pero se les ha puesto un término de 15 días. Y dependiendo de los negocios, se les irá reubicando. La cosa es que dar otra imagen, no que se queden en el mismo puesto y que actúen como ellos, no. Ahora vamos a regular. A normar. Si se quedan más tiempo, pues les reubicaremos donde se tenga otra visión. Bueno, hay tantas cosas en este ámbito que organizar, doctor. Suelen insertar clavos en las paredes de la iglesia, de las casas, todo eso. Entonces, tiene que ser la municipalidad quien ponga las reglas y que se cumplan por parte de los comerciantes. Mucho ruido, bueno, ya es una infinidad de aspectos que deben ser considerados para dar la imagen que ustedes se han proyectado. Sí, ya como les digo, ya nos reunimos con el señor comisario municipal, entonces está ya organizándose. Ya, algo que nos consulta, me dice, uso de los baños públicos, bueno, horarios de oficina, dice que... Ya. Sí, eso también tenemos que ir ya regulando. Lo que pasa es que necesitamos una persona para que se quede más tiempo ahí, abiertos los baños. Yo creo que en las festividades eso sí lo vamos a tener muy en cuenta, y si es posible yo mismo me encargaré a ver la persona que vaya. Si tenemos que poner otra persona que ayude para un horario superior desde las 8 hasta las 10 de la noche, que sea, lo vamos a hacer. Sí, en eso estamos, mis queridos conciudadanos, y esperamos servirles de la mejor manera.
Bueno, esperamos que así sea y que esto salga de lo mejor. Ha sido el doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón, y también el presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, ¿no? Comisión. Gracias. Le traje esta copia del contrato, un por si usted tenga aquí, para que pueda tener informarse cómo van los avances de la obra, para que estén. Eso debe estar también, no sé, en el portal, pero yo le traje una copia para que sea de su conocimiento. Bueno, lo vamos a revisar, doctor. Agradecemos su presencia. Nos vamos a un espacio comercial. Enseguida estamos de regreso con más de Notigirón.